Le va a pegar el experimentado arquero de Danubio, el Coco. Creo que también anda por los 40. Mirá, estoy con las edades hoy, pero estoy recordando a los veteranos. Por si ya andan en la cuarta década. Balón por derecha. Ataca Danubio. Vino para Franco González. Quiere enganchar. La tiene el 5. Va hasta el fondo notable. Ahí está González. Mete el centro por bajo. Se lo entregó a Roget. Qué buena finta que tiene Franquito González. El chiquito me gusta. Balón que tiene Nacional ahora. Ataca Jonathan Rodríguez por derecha. Ahora no se dan pausa. Es para aquí, para allá la pelota. Balón para Otormín. Otormín con el balón. Ahí está el 10. La tiene Leandro. Otormín que lleva el esférico. Levanta la cabecita. Mira quién tiene cerca. Corto por bajo para Nico Marichal. Marcha con la pelota, somos Carve, la radio del Mundial. El martes estaremos para Nacional, Unión por Sudamericana. La próxima semana estaremos en Santa Fe para la revancha. Todo en la 850. Balón que tiene el bolso. Va Carvallo, Carvallo, Otormín. Otormín frente a la marca de Nacho González. El duelo de los número 10 a esta hora de la tarde en la cancha. Tenemos 34 y medio del segundo tiempo. 0-0 el partido. Insiste Nacional. Viene Treza por bajo. Le pega mal. La pifa en el fondo. Quedó para el Pumita. Está el disparo. ¡Gol! No, 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 no. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. ¡Gol! Nacional, 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 el Pumita José Luis Rodríguez. Gol de Nacional, gol de Nacional, señor José Luis, el Pumita Rodríguez. Jugada por derecha, quedó sucia la pelota. Se quedó el Pumita que remató mansa. Se mete al fondo del arco, no la pudieron sacar atrás. Me quedó la duda porque Leña levantó la bandera. ¿Qué demonios estaba haciendo, confundiendo a todos absolutamente aquí en Jardines? ¡Por favor, Muniz! Señores, hay gol de Nacional. Lo hizo el Pumita a los 35 minutos. Uno para el bolso, cero para la franja. José Luis, el Puma Rodríguez, el autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Un gol acorde a lo que ha sido el partido. Un gol entreverado, un gol raro, un gol feo. Pero gol al fin para la victoria de Nacional. Un rebote, un disparo sin pretensiones y la definición de un ex para darle la victoria a Nacional frente a Danubio en un partido entreverado, tan entreverado como el asistente que levantaba la bandera y después corría hacia el medio y nos dejó a todos esperando a ver qué pasaba. Un segundo tiempo donde Nacional inclinó la cancha, donde Nacional manejaba un poco más la pelota, donde Danubio prácticamente no le vio la cara a Rochet. Por ahí se puede mirar en el control del juego el mérito para este gol que llega de rebote, trabado y entreverado como el partido. Fútbol por Carve. Pasó.